Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Es el programa que tiene la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y a nombre de este gran equipo que formamos TV Nicolaita, les transmito un saludo a cada uno de ustedes por parte de mis compañeros. Saludos a XSB Radio Nicolaita, la emisora de la Universidad Michoacana. Ya iniciamos con carácter universitario. Bueno, pues el programa pasado le hacemos la invitación a que se sumara a todos los festejos que tuvimos el 8 de mayo. Se conmemoró el natalicio 264 de don Miguel Hidalgo y Costilla, rector perenne de la universidad. Fungió como orador oficial Jesús Orozco Enríquez. Él es el relator sobre defensores de los derechos humanos de la Comisión Interamericana. Él repasó varios pasajes de la historia y la formación humana del prócer de la patria. Así se conformó el 8 de mayo en el segundo patio del Colegio de San Nicolás. Bueno, en otro tema se inauguró el Seminario Nacional de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 100 años de vida. Inició con la conferencia La Universidad Pública y la Educación Superior. El papel y reto de la educación superior fue uno de los temas centrales abordados durante el arranque del Seminario Nacional sobre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 100 años de vida, al cual asistió Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la Universidad de Guanajuato, quien abordó ante la comunidad nicolaita el tema de las universidades públicas y la educación superior. En este sentido, el rector guanajuatense destacó entre los retos de la educación superior la reafirmación del sentido humanista y la redefinición del proceso enseñanza-aprendizaje. Ante el auditorio universitario, el ponente urgió en la necesidad de diseñar políticas educativas congruentes con los nuevos niveles de complejidad para ofrecer una educación de calidad. En su oportunidad, el secretario general de la Casa de Hidalgo, Salvador García Espinosa, llamó al análisis de la universidad para privilegiar coincidencias y objetivos comunes que permitan afrontar los retos que se tienen con la sociedad. Organizado de manera conjunta por la Comisión para la Celebración del Centenario de la Casa de Hidalgo, la Secretaría Académica y el Centro de Estudios sobre la Cultura Nicolaita Archivo Histórico, cabe señalar que este seminario tendrá sesiones semanales con la participación de diversos actores de la vida educativa y social de Michoacán y del país. Le damos continuidad a la nota anterior para comentarle que el secretario general de la Universidad, Salvador García Espinosa, dio a conocer que el rector Nicolaita Medardo Serna fue nombrado como vicepresidente del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines, es CUPIA. Es el órgano colegiado de la ANUYES y es el encargado de coordinar el trabajo de las instituciones públicas asociadas. Esta es importante información para que conozca. Es de la ANUYES, por supuesto, de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. En otro tema, la revista científica Saber Más forma parte del Índice de Revistas Mexicanas de Divulgación Científica y Tecnológica del CONACYT. El coordinador de la investigación científica, Raúl Cárdenas Navarro, nos va a conocer esta noticia. La revista Saber Más, una revista de divulgación que está anidada en la coordinación de la investigación científica, en el Departamento de Comunicación de la Ciencia, dirigido por el doctor Horacio Cano, acaba de ingresar al índice de revistas de divulgación científica y tecnológica que tiene el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, un índice muy importante al cual solamente pertenecen 22 revistas a nivel nacional, y de esas 22 revistas acaban de ingresar 9, entre las cuales se encuentra la revista Saber Más. Es un posicionamiento importante de la universidad a través de esta revista. Entre las universidades públicas estatales, un dato importante, solamente 2 universidades públicas estatales, además de la Universidad Michoacana, cuentan con revistas de divulgación registradas en este índice, y es justamente la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Un
Una estupenda noticia que le tenemos es de Correos de México. Ya se unió a la celebración del centenario de la Universidad Michoacana como la primera universidad autónoma de América Latina a través de la emisión de 200,000 estampillas postales, que se refleja aquí la visión de progreso, libertad, justicia e igualdad. Ya estamos como referente en Correos Mexicanos por estos 100 años de la Universidad Michoacana. Enhorabuena. El porcentaje de egresados que se titularon en 2016 de nivel licenciatura fue de alrededor de 22,000 títulos profesionales, en 1,369 de los casos por examen EGEL-CENEVAL, 1,223 por nivel de testimonio de desempeño satisfactorio, 146 con testimonio de desempeño sobresaliente y 39 titulados fueron acreedores al Premio CENEVAL a la Excelencia. Año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En otro tema, la 63ª legislatura, la 63 legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobó la edición de dos libros de gran formato sobre la Universidad Michoacana. Se trata de obras universitarias que se titula la primera, La Universidad Michoacana y sus rectores, y la otra, La iconografía, 100 años de vida de la Universidad Michoacana. Estos son ejemplares que se van a editar en Morevallado. Son 2,000 ejemplares de cada una. Es una estupenda noticia. Llegamos a la agenda cultural que la Universidad Michoacana, a través de sus dependencias, ha organizado para el gusto de toda la familia, así que tome lápiz y papel. Comenzamos el día miércoles 17 de mayo con la Universidad y la Cineteca de Michoacán, dentro del ciclo Cine y Derecho, dentro o fuera, la ley del más fuerte. Se proyectará el filme estadounidense de 1961, Los Juicios de Nuremberg, del director Stanley Kramer. Esto en el Teatro José Rubén Romero a las 18 horas. El sábado 20, en el ex convento de Tiripetío, se inaugurará la exposición gráfica y pinturas del maestro Oñate. Además, tiene vigentes las exposiciones En vuelo de Maribel Maya Aguirre, Diáspora de Julián Hernández, Desierto, Casa Desierto de Luis Alonso Hernández. Los horarios de visita son de lunes a domingo de 9 a 3 de la tarde. Aquí en Morelia lo invitamos a visitar las instalaciones del Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solórzano y su exposición Aves en coordinación con el Zoológico de Morelia. Esperen en breve la Muestra Internacional de Cine en su edición número 62. Con estas actividades me despido. Soy Yuri Servín. Nos vemos en la siguiente Agenda Cultural. Hasta entonces. Tenemos mucho más que ofrecerle en el espacio universitario de Los Nicolaitas. ¡Lo esperamos! El porcentaje de egresados que se titularon en 2016 de nivel licenciatura fue de alrededor de 22,000 títulos profesionales, en 1,369 de los casos por examen EGEL-CENEVAL, 1,223 por nivel de testimonio de desempeño satisfactorio, 146 con testimonio de desempeño sobresaliente y 39 titulados fueron acreedores al Premio CENEVAL a la Excelencia. Es Fernando Jaramillo que entrevista a la maestra Fabiola García. Ella es coordinadora del segundo Foro Internacional de Responsabilidad Social Universitaria, el cual se va a desarrollar los días 29 y 30 de mayo. Vayamos con Fernando en esta entrevista. Hola.
Así nos encontramos en esto que es la entrevista y está en el estudio Fabiola García, quien es la responsable del segundo foro internacional de responsabilidad social y ella nos va a dar detalles acerca de este interesante proyecto. Fabiola, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues sí, mira, este evento es el segundo foro internacional de responsabilidad social universitaria en continuidad al foro que se realiza el año pasado en septiembre en la Universidad Autónoma de Yucatán, que es la sede del Observatorio Mexicano de Responsabilidad Social Universitaria. En aquella ocasión del 2016, el doctor Medardo Serna asiste a firmar como socio fundador del Observatorio Mexicano y se propone desde esa ocasión que sea la Universidad Michoacana la sede del segundo foro, que se realizará el 29 y 30 de mayo próximos. Coméntanos un poco acerca de qué se trata específicamente este foro, cuáles son las intenciones que tiene como un proyecto que efectivamente ya es la segunda ocasión que se realiza. Este foro está dirigido a toda la comunidad de universitarios de tanto de México como de Latinoamérica. Ha habido un muy buen intercambio, muy buena respuesta de toda la comunidad de universitarios gracias a asociaciones como es el OMERSU y también a la Unión de Responsabilidad Social Universitaria de Latinoamérica, Úrsula. Desde el año pasado, ANUYES se integra a esta propuesta, es por eso que se establece como una asociación civil y hemos trabajado en conjunto con todas las universidades de la ANUYES, también pues como parte del Comité de Desarrollo Regional y Responsabilidad Social de la Región Centro-Occidente de ANUYES. La intención de este foro es pues intercambiar experiencias con otras universidades respecto a la aplicación, al diseño de políticas, a las experiencias positivas y negativas que hemos tenido en responsabilidad social universitaria. Ya son varios años trabajando en este tema. En el 2014 en Morelia, también en nuestra universidad, se realiza el primer encuentro de responsabilidad social universitaria en universidades mexicanas y pues tuvimos una gran respuesta, un muy buen impacto, tanto a nivel local como internacional. Y eso pues nos permite en esta ocasión tener esta posibilidad de hacer un evento internacional que tiene un gran impacto latinoamericano. Fabiola, esta es la segunda ocasión en que se realiza este foro. ¿Cuáles fueron qué emanó del primer foro? ¿Cuáles fueron las no solo las temáticas, sino los resultados que se obtuvieron y de qué manera se aprovecharon? Mira, una de las conclusiones a las que se llegaron en el foro inmediato anterior es que es necesario considerar la participación de los jóvenes en este tipo de encuentros. Estamos muy acostumbrados a que son los docentes los que hacen sus ponencias. Hay conferencias magistrales a las que asiste una mayor parte de la comunidad. Sin embargo, en esta ocasión hemos procurado que haya más participación de jóvenes y gracias a este esfuerzo pues hemos tenido participación de aquí de Morelia, de nuestra universidad y de otras instituciones como el Tecnológico de Morelia, la Universidad de Morelia, la Universidad Latina, la Salle, en fin, diferentes instituciones de educación superior y media superior que se integran a esta propuesta. Hay dos modalidades de participación, una es a través de ponencias y otra es a través de carteles. Los carteles le dieron como una posibilidad a los jóvenes de integrarse, ya que ellos pues normalmente las ponencias orales los ponen un poco más nerviosos y tenemos muy buena participación al respecto. Entonces esta ha sido una de las, digamos, de las cuestiones que hemos considerado para este segundo foro, que incluyamos más maneras de participación de los jóvenes. ¿Y qué es lo que se estará abordando en esta ocasión específicamente, si es que hay una temática que direcciona el foro, y quiénes estarán participando en estas ponencias? El tema de este foro es los universitarios trabajando por un futuro equitativo, justo y sostenible. De esta manera, pues buscamos abrir una temática que a los jóvenes les resultara interesante. Tenemos la participación de tres conferencistas magistrales, el doctor François Valéis, que nos ha acompañado desde el inicio de esta
de estos esfuerzos, de estos proyectos de responsabilidad social. Él dará la conferencia inaugural. El segundo conferencista es el doctor Rodrigo París, que es el director para Latinoamérica del Bear Food College, que es una iniciativa muy interesante de la participación de mujeres indígenas que se van a capacitar a India sobre ingeniería solar, y ellos llevan a sus comunidades esta tecnología de una energía renovable que es una fuente inagotable como es el sol, y permiten que en sus comunidades pues haya algo tan importante como la luz. Otro aspecto, el otro conferencista es el doctor Felipe Reyes Escutia, que es el presidente de la Academia Nacional de Educación Ambiental, que precisamente nos viene a motivar, a hablar de este proceso de transición que necesitamos todos incluirnos hacia un mundo más sostenible, más justo y más equitativo. Y el otro momento de conferencia magistral es un panel de jóvenes latinoamericanos. Tenemos la participación de Chile, Colombia, Perú y México, con jóvenes que vienen a hablarnos de emprendimientos sociales, de sus experiencias que han tenido al respecto y de cómo a través de su formación profesional han logrado participar en la transformación de su territorio. Sin duda alguna, una temática muy interesante que precisamente evoca lo que es la responsabilidad que debemos tener los universitarios y que vaya hacia afuera, ¿no? Finalmente, ¿a dónde puede dirigirse la gente que esté interesada para que obtenga una respuesta o información sobre esto? Claro que sí, gracias, Fer. Mira, el evento, les recuerdo, 29 y 30 de mayo en el Centro de Información, Arte y Cultura, no tiene ningún costo. Las habrán, aparte de las cuatro conferencias magistrales, habrá las mesas de ponencias, y pueden dirigirse a la página www.rcu.umich.mx. Ahí encontrarán todo el programa, la información del foro, y o pueden escribir un correo a responsabilidadsocialumich@gmail.mx. Fabiola, muchísimas gracias por invitarnos a este evento, que ya es la segunda ocasión que se lleva a cabo. Esperemos que tenga mucha afluencia como el primero. Y bueno, pues la invitación está hecha. Aparecieron ya las direcciones y los teléfonos para que ustedes se comuniquen. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ustedes. Continuamos con más aquí en Los Nicolaitas. Tenemos mucho más que ofrecerle en el espacio universitario de Los Nicolaitas. ¡Lo esperamos! Con 2 décadas de trabajo de investigación científica en la Casa de Hidalgo, para 1981, la Universidad Michoacana contaba con numerosos programas apoyados por la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Con ello, se publicó un catálogo de investigaciones en proceso que en conjunto sumaron 57 proyectos con el que la máxima Casa de Estudios del Estado daba cuenta a la comunidad universitaria y a la sociedad del trabajo destacado que se realizaba en este rubro y que se mantendría hasta la actualidad, siendo parte del orgullo universitario nicolaita. ...2017, año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
¿Recuerdan ustedes a nuestra primera deportista centenario? Ella es Rosa Arlene López. Es la deportista centenario porque logró colocarse el bronce en la Universidad 2017. Y aquí se lo dimos a conocer antes que nadie, puntualmente, gracias al esfuerzo de todo el equipo de producción. ¡Felicidades! Y hablando de estos jóvenes talentosos y deportivos, quiero presentarle a continuación a Daniel Martínez. Él estudia en la Facultad de Ingeniería Civil y recientemente representó en Monterrey a la Casa de Hidalgo. Esto en la disciplina de karate. Vayamos con él. Buenos días, mi nombre es Daniel Adrián Martínez Ayala, soy alumno de la Facultad de Ingeniería Civil y estoy en el deporte de karate, representando a la universidad en el Nacional de Universidad, que fue en 2015, fue mi primer competencia en universidad. Logré la plaza de tercer lugar, que es esta medalla de aquí, y otras participaciones por parte de la universidad que he hecho fue en el regional del 2016 en Colima. Obtuve el segundo lugar, desgraciadamente solo por esa ocasión pasaba el primer lugar, entonces no pude clasificar al nacional, pero en esta ocasión, en este año, obtuve el primer lugar y tengo el pase al Nacional de Universidad, donde con orgullo voy a representar a esta institución. Para mí es un orgullo representar a la universidad y formar parte de algo grande y de algo que se le da seguimiento, como son los deportes. Son cambiar unas cosas por otras. Tal vez sacrifiquen parte de su tiempo, tal vez no puedan ir de fiestas con sus amigos a cada rato, pero cambian unas cosas por otras. Yo, por ejemplo, he estado viajando mucho y gracias a la universidad no he tenido que pagar nada, porque me apoya en los eventos que son de la universidad. Yo soy Daniel Adrián Martínez Ayala, soy alumno de la Facultad de Ingeniería Civil y soy orgullosamente nicolaita. El Instituto de Investigaciones Filosóficas, a través del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Mujer Nicolaita, arrancó ya el diplomado Violencia de Género, esto desde una perspectiva interdisciplinaria. Estuvo presente el Procurador de Justicia aquí del Estado, Martín Godoy Castro, quien dijo que a través de esta actividad se busca sensibilizar a quienes del servicio público tienen la obligación de erradicar la violencia de género, no como un favor, sino como una prioridad inminente para garantizar el Estado de Derecho. Vamos a tenerle más información de este tema. Llegamos a la sección 100 años, 100 momentos de la Universidad Michoacana. Y es Israel Hernández que nos cuenta del plan de estudios de las preparatorias, mencionando las materias que se cursaban en esa época. ¿Sabe usted cuáles eran? Bienvenidos a una emisión más de nuestra sección 100 años, 100 momentos de nuestra Universidad Michoacana. En esta emisión de nuestra sección hablaremos un poco sobre el plan de estudios de las preparatorias, ya que, como recordaremos, las preparatorias son el motor principal para incursionar a las carreras profesionales. Así pues, el plan de estudios propuesto por la delegación de la Universidad Michoacana es el siguiente. En primer año debían llevar lengua nacional, inglés, aritmética y álgebra, dibujo, solfeo, cultura física, talleres. En segundo año, lengua nacional, inglés, etimología grecolatino-castellana, geometría y trigonometría, dibujo e historia del arte, orfeón, cultura física y talleres. Esto por mencionar algunas de las materias impartidas. Para los alumnos que vayan a la escuela de odontología o la de farmacia, los estudios quedarán reducidos a los que indica el plan integral. Hasta aquí en nuestra sección, hasta la próxima. Para despedirnos, el programa de los Nicolaitas preparó esta cápsula especial con motivo del próximo 15 de mayo. Es Día del Maestro y nos sumamos siempre a nuestros maestros Nicolaitas, a nuestros maestros universitarios y desde luego a los maestros de México, de quien tanto hemos aprendido y que les reconocemos y les valoramos. Aquí en la Universidad Michoacana hay estupendos, de los mejores maestros que ha tenido el Estado y el país. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, también me quiero despedir no mandando antes un saludo. Miren, quien está detrás de esta cámara es mi compañero, mi amigo Israel Nieves González. Él cumple, Israel, ¿cuántos años?
39 años de vida este día, y por ello lo felicitamos todos estos elementos que formamos los Nicolaitas. Ahora sí, ponemos punto final. Yo soy Areli Sánchez, lo veo el próximo programa. Hasta entonces. El Día del Maestro es una festividad que honra la labor de los catedráticos y profesores mexicanos. Dicha fecha se conmemoró por primera vez en 1918 y se propuso que fuera el 15 de mayo el día destinado a celebrar a todos estos profesionistas que se encargan de enseñar o guiar a los estudiantes. La propuesta pretendía que se instituyera un día en homenaje a los maestros y que fuera el 15 de mayo fecha conmemorativa de la toma de Querétaro. Dicha iniciativa fue aprobada en 1917 y un año después se celebró por primera vez esta fecha. Fue así que a partir de 1918 se instauró la celebración del Día del Maestro. La iniciativa fue presentada por los diputados Benito Ramírez y Enrique Viesca Lobatón, quienes manifestaron al presidente Venustiano Carranza que fuera establecido un día dedicado a los educadores. La labor del maestro no es un trabajo fácil. Se necesita esfuerzo, paciencia, dedicación, compromiso y responsabilidad para poder educar, formar y orientar. Lograrlo requiere de la ayuda de los padres y de los mismos estudiantes. El aula no es el único espacio físico que permite al maestro volcar en el alma y en la mente de niños y jóvenes conocimientos, enseñanzas y valores. El maestro también es formador de conciencias, promotor social, actor que con su ejemplo invita a la superación personal y a la solidaridad. Lucha contra la ignorancia y aporta elementos que disminuyen el rezago educativo de nuestro país. Hoy en los Nicolaitas queremos aplaudir la gran labor no solo de los maestros que forman estudiantes en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, sino a todos aquellos docentes que a diario enfrentan el gran compromiso de transmitir a sus alumnos los valores y el conocimiento con el afán de formar a mejores ciudadanos. ¡Felicidades!